Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda, ahora en el especial de Halloween. Este video estará llegando pues el mismo día de Halloween. Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un tier list de los mejores dulces. Hay algunos dulces americanos, pero la mayoría son dulces mexicanos que se dan en Halloween, ¿no? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los peores? Tenemos diferentes categorías: la categoría leyenda, la categoría épico, normalito, malo. Y mejor truco, ¿no? Para el peor dulce. Así que bueno. ¿Qué les parece la intro, ¿no? Quedó buena. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos por, bueno, el primer dulce, voy a ir en el orden que está aquí. El primer dulce que nos aparece es un Milky Way. A ver, Milky Way es un muy buen dulce. A mí casi no me gustan los chocolates, que tienen algún relleno, pero creo que de todos esos, este es el que me gusta. No le pondría leyenda, porque les digo, no me gustan los chocolates que tienen algún relleno. Pero está bueno, sí, sí lo comería. Yo creo que lo pondré normalito porque tampoco es algo que me termine comprando ni nada, ¿no? Después tenemos el Snicker, que a ver, yo sé que esto a lo mejor molesta a muchos, pero para mí el Snicker es malo. O sea, para mí, de hecho, si pongo un Snicker, sí, prefiero, lo voy a dejar el mejor truco. Si a mí me voy a pedir dulce, si pongo un Snicker, para mí es malo. O sea, para mí es un día que salí perdiendo. Después tenemos Kit Kat, ¿no? Que es otro dulce, otro chocolate, este americano, que la imagen que encontré aquí es uno que tiene sabor de muffin. Yo no lo he probado ese, pero vamos a hablar del Kit Kat en general. Y el Kit Kat es buenísimo, ¿no? Es un chocolate, chocolate y ya, ¿no? Galletita y lo que tú quieras, pero no tiene tanta cosa que le quita el sabor al chocolate y que lo hace empalagoso. Y de hecho es un chocolate muy bueno. Así que yo lo pondría en épico, ¿eh? Leyenda, no sé si subirlo ahorita a leyenda, pero yo lo pondría en épico, por lo menos. Después tenemos el Kinder Sorpresa. A ver, de niño, que te dieron un Kinder Sorpresa. Normalmente era un dulce carón, así que pues no te iban a dar tantos dulces sorpresa, pero el chocolate es muy bueno, tanto el chocolate blanco como el chocolate negro, y además tenía una sorpresa, que bueno, pues es un juguetito que te interesaba, ¿no? Pues es una mala manera de introducir a los niños al azúcar, pero pues bastante bien. Yo sí lo pondría en leyenda porque, bueno, es un chocolate muy bueno y además trae un juguete. Creo que ya estos dulces que traían juguetes ya eran bastante pues, buenos y positivos y creo que como niños nos gustaban un montón, ¿eh? A ver si coinciden algunos dulces, ustedes que están viendo algún otro país, díganme qué dulces faltan, qué dulces coinciden y háganme en los comentarios su lista, cómo no. El Bubulubu, para mí el Bubulubu es leyenda también. O sea, el Bubulubu sabe muy bueno y antes no me gustaban, ¿eh? De hecho, de niño no me gustaban los Bubulubus. Es un gusto reciente. Apenas ahora me gustan los Bubulubus. Los Cremino. Los Cremino es otro chocolate que me gusta. Yo creo que es un chocolate leyenda. Creo que el sabor Cremino es bastante, bastante bueno. Sí, me gustaban bastante. El Bocadín. A ver, el Bocadín tiene sus cosas, porque no es un chocolate malo, pero es un chocolate, como es muy barato, tiene muy poco chocolate, o sea, casi la pura galleta, pero no sabe mal. Y siempre lo vas a encontrar en estas, o sea, si te van a dar dulces, si vas a pedir dulces, siempre vas a encontrar el Bocadín, ¿no? Así que yo lo pondría en normalito, a nivel del Milky Way, porque no es épico ni leyenda, pero no está mal, o sea. Tanto el Milky Way como el Bocadín, si me los dan, pues creo que está bien. El siguiente de la lista es uno que descubrí hace poco, porque la verdad no lo probé de niño, lo probé recientemente, y es el Pandita cubierto de chocolate blanco. Madre mía, una de las mejores cosas, los mejores dulces del mundo, ¿eh? Sabe como un Bubulubu, para los que no lo hayan probado, pero mejor. Así que lo voy a poner directamente en leyenda, directamente es uno de mis tops de dulces, ¿eh? Fíjate que no soy muy de dulces y ya tengo muchos de leyenda, ¿eh? A ver, panditas, los panditas normal. A mí no me gustan los panditas normal, ¿eh? Y no me acabaría una bolsita de panditas normal. Lo voy a poner en malo.
O sea, el pandita con chocolate blanco es leyenda y el pandita sin chocolate blanco es malo directamente, para mí. Después tenemos paleta de la rosa. Es un dulce muy normal, tirándole a malo. Yo creo que no es así como para guácala, porque sí lo puedo comer, pero creo que es tirándole a malo. Sí, es otro de esos dulces económicos, pero dentro de los dulces económicos, el bocadín le gana a la paleta de la rosa, ¿eh? Después tenemos estas paletas que no recuerdo cómo se llaman, pero eran de Sonrix, que buscando las imágenes, porque yo hice esa tier list, esta no existía, y buscando las imágenes de los dulces, madre mía, Sonrix tenía dulces muy buenos, y estas paletas, gruesas, sabores que costaba un montón comerlas, pero estaban buenísimas. Yo creo que también lo voy a llevar a leyenda, esas paletas. Después tenemos las Tic-Tics, que serán unas tablitas que metías en un polvito. Y sabían deliciosas también, ¿eh? No sé si todavía existan, porque Sonrix creo que ya vale verga. Pero Sonrix era muy, muy bueno. Quien es de México y conoció Sonrix, bueno, no sé si llegó a otras partes del de LATAM, pero estaba muy buena. Y aquí vi algo que no he probado, pero me encontré buscando que hay unas conchas, o sea, un pan de dulce concha, sabor mazapán. Yo no sé, me imagino que esto es de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene esta fama, ¿no? De, sobre todo con las conchas, hacer todo concha. Pero se ve muy bueno, ¿eh? A ver, no lo he probado. Realmente no lo puedo poner en leyenda y épico. Pero pues es que la combinación de las dos cosas, obviamente, pues va a ser buena, ¿no? Entonces lo voy a poner en épico. No para, pues como no lo he probado, pero sé que es bueno. Rellerintos, a ver. Sé que a muchos les gustan estos dulces. Y vamos a empezar con lo malo, ¿no? Es que como que al principio estaba todo lo bueno. Los rellenitos me parecen una basura. Yo prefiero el truco que los rellenitos. Eso sí, no, o sea, si mi bolsa trae rellenitos, eso no los voy a tocar. Entonces sí, no los voy a poner. Después el chocolate crunch. A ver, chocolate rico, pero también normalito, ¿no? O sea, no, no se destaca en nada. Yo prefiero el Kit Kat que el crunch. Las Oreo. Y las Oreo gringas, hay muchos sabores de Oreo. Que bueno, ahora salió el sabor Oreo Coca-Cola. Que no lo he probado, ¿no? La Coca-Cola de Oreo sí la he probado y está buenísima. Pero el Oreo Coca-Cola no. Así que, pues las Oreos saben buenas. Pero también lo pongo normalito. El Duvalín es leyenda, yo creo, ¿eh? El Duvalín es leyenda. Hay unos frasquitos que viene con solo lo del Duvalín. Que son God, ¿eh? Que son God. El mazapán también es God. El mazapán es un dulce súper barato, mexicano, que sabe delicioso. Y al igual que el bubulubu, agregado a los postres, queda espectacular, ¿eh? Espectacular. Entonces, yo lo pondría ahí. Después está el dulce de leche. El dulce de leche, yo no sé si es mexicano, si es argentino, yo no sé qué, pero es. Está buenísimo ese invento. Y quien lo haya inventado, el dulce de leche es tremendamente got ese dulce. Después tenemos la típica paleta, esa que tardas como 2 horas en abrir. Pues yo malo, la verdad, no, no me las comería. Y aquí, tal vez no se alcance a ver la imagen, pero el siguiente. Les hablaba de Sonrix, que Sonrix era muy bueno aquí. Bueno, había unas cajitas Sonrix. Que tenían varios dulces, ¿no? De esas mierdas que no se venden, de Sonrix, pero independientemente de eso, tenían un juguete. Ahí había portatazos, ahí la imagen que sale es una imagen de los Looney Tunes. Esas cajitas sorpresa de Sonrix, que creo que ya no existen, porque creo que ya no existe Sonrix, eran buenísimas. Como les digo, todo lo que tenía un juguete era muy apreciado, ¿no? Cuando eres niño, yo creo que se va a la leyenda. Primer lugar, sí tiene el estatus legendario, porque ya no existe, y porque si te tocaba esto, o sea, que alguien te diera esto, era buenísimo. O sea, de entrada, no creo que te lo hubieran dado en una casa así pidiendo, ¿por qué? Porque ya era un dulce tocho, ¿no? Después tenemos la picafresa. Siempre que estaba en la escuela, como que todo el mundo que picafresa, ¿no? Como que pues, era un dulce barato y les gustaba a mucha gente. A mí se me hace una basura la picafresa, ¿eh? Es un dulce muy duro, con un sabor horrible. Y ya está. Mejor truco, ¿eh? Creo que la picafresa lo pondría de mejor truco.
Lucas. A ver, a mucha gente le gusta este tipo de dulces, que creo que ya verán cuáles dulces me gustan y cuáles no. Pero a mí, los dulces Lucas, la verdad es que no me gustan. La verdad es que yo no me los como. Entonces, mejor truco. Aquí vienen, malvaviscos normales, ¿no? Pues, malvavisco está bien, ¿no? Está bien, pero de esas bolsitas que venían muchos malvaviscos chiquitos. Yo creo que era algo malo, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que te tocara eso, era malo, si lo vamos a poner malo. Aquí no sé cómo se llaman estas, pero estas banderillas de como tamarindo, no sé qué, son una basura, ¿eh? Mejor truco, mejor truco. Aquí unas glorias, que son como tipo dulce de leche, pero más pequeño. Mira, a mí me gusta dulce de leche, pero no sé por qué estas no, así que lo voy a poner en malo, ¿eh? Esta paleta de Malvavisco con chocolate. Está buena, ¿no? Que es tipo, no lo ha. Y me faltó poner esa, ¿eh? No la paleta payaso, me faltó poner la paleta payaso. Es de los más god, ¿no? Aunque bueno, yo la pondría en normalito, la paleta payaso. Sí, es una paleta cara, pero tampoco está tan buena, ¿no? Y esta es más o menos la versión pirata de eso, ¿no? Este malvavisco con chocolate. Que bueno, no está mal, sí me lo comería, pero está normalito, ¿no? El pelón pelo rico, igual normalito. Es un dulce que sí como, pero si viene o si no viene en la bolsa, no, nadie lo va a llorar. Esas paletas de sandía me parecen una aberración, ¿eh? De por sí, el sabor de sandía no me gusta mucho y una paleta de sandía con ese chilito, no, 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 no. Parece muy malo. Estas que son como panditas, más ácidas. La verdad es que no, si ya las panditas están malas, estas panditas más ácidas va a estar el mejor truco. Y aquí, bueno, este se repite. Este era de las tipo tics-tics de Sonrix, así que de este vamos a pasar. El pulparindo. Hay gente que le gusta el pulparindo, ¿eh? Hay gente que el pulparindo es algo chicloso, horrible, hasta el diseño de la envoltura es horrible, ¿eh? Ese color amarillo es horrible. Lo voy a poner en el mejor truco. Las paletas Vero de mango, igual, algo horrible. Si ven, tiene algo en común, más o menos, quitando el sneaker, todos esos dulces de tamarindo con mucho chilito me parecían horribles, me parecían incombibles, siempre eran duros, siempre eran chiclosos, no, horrible. Los chechis eran muy god, ¿eh? Ya no hablemos de los chechis preparados, pero los chechis, que le tocaban unos chechis, yo creo que está. A ver, los chechis normales son épicos, los chechis preparados son leyenda. Pero los normales son épicos. La rocaleta, fíjate, la rocaleta es tipo como los que estoy poniendo en mejor truco. Pero la rocaleta no está mal, ¿eh? Yo la pondría en normalito. Está buena, o sea, está buena. Los dragoncitos, ¿alguien se acuerda de los dragoncitos? Los dragoncitos estaban bien. Creo que normalito también los dragoncitos, ¿eh? Ya no se ha salido nada de leyenda, las cachetadas. Cachetadas, a ver, épico es. A ver, no está al nivel de lo épico, pero están muy buenas las cachetadas. Pero bueno, ahí está el Crunch, ahí está las Oreo. Vamos a poner normalito también. Los Squinkles, otra vez, mismo, algo chicloso, horrible. Tenía una especie de salsita que es, lo hacía saber más feo. Además, los comerciales de Squinkles eran también horribles. Pinta azul es el normalito, es el típico dulce. Y una de las mayores aberraciones que ha hecho la historia de la humanidad es estas gelatinas de dulce que saben horribles, ¿no? Saben a huevo crudo, malo. Son una asquerosidad, lo voy a poner en mejor truco. A ver, así queda. Lo otro no lo puse porque se repitió. Pero así queda mi tier list, ¿no? La leyenda. Está bastante bien la leyenda. Lo épico, épico tiene poco. Creo que pasaba mucho esa leyenda. Normalito. Y el que más tiene es mejor truco, ¿no? Que es la peor categoría. Bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas, active la campanita y que me dejes en los comentarios cuáles son tus dulces favoritos. Y nos despedimos con.